para verlos bien de al lado y aprender ese llevar la ira. Rompe el silencio profundo un repique de tambores que vuelve a alegrar los corazones. El amor que por la barriada va anunciando ya la farsa al ritmo febril de la comparsa. De nuevo asaltantes es embajador portando bandera de su buen Omar. Rompe el silencio profundo un repique de tambores que vuelve a alegrar los corazones. El amor que por la barriada va anunciando ya la farsa al ritmo febril de la comparsa. De nuevo asaltantes es embajador. Bueno, muy satisfactoria una vez más esta asamblea, más multitudinaria que la primera, donde bueno, se leyó el informe y el acta de la primera asamblea para quienes estuvieron en la primera y para poner más o menos al tanto a los que vinieron por primera vez, porque se sumaron muchos compañeros y compañeras más por suerte, y donde se establecieron algunas comisiones, se formaron comisiones de organización, de prensa, de género, varias, y bueno, allí vamos a ir a partir de ahí dando la forma para por un lado formar el sindicato, para seguir avanzando sobre ese tema y a su vez para trabajar en particular cada comisión, para después seguir obviamente en un mes más o menos volver a juntarnos. Los temas contractuales estuvieron sobre la mesa, es uno de los temas importantes que tenemos para seguir trabajando en el tema de contratos, de que de una vez por todas se regularice el tema de los contratos y que se respete los acuerdos salariales, el salario mínimo y las comisiones básicamente, pero muy conformes, la verdad que sí. Es muy amplio, ¿no? Lo que nosotros decimos es, no estamos hablando de los que ganan más o de los que arreglan por carnaval o los que arreglan por el año, no estamos hablando de eso. Lo que sí estamos diciendo es, tiene que existir un jornal digno de un trabajador. Acá todo se hace profesionalmente, pero somos trabajadores. ¿Apuntamos a qué? A regularizar, por lo menos, el jornal mínimo del trabajador. No estamos hablando del max, sino el de que gana menos. No puede existir algunos jornales como hasta el momento, que todos sabemos que va por debajo de cualquier laudo. A eso es que esa comisión que va a estar trabajando sobre eso va a estar enfocada, porque la asamblea además resuelve de que es un tema primordial para poder de una vez por todas regularizar. Además se establecen este tipo de situaciones que a veces no hay un contrato establecido y que genera que después de carnaval se generen deudas que después no se cumplen. Ahí es que, bueno, porque va todo de la mano. El primer punto era el tema contractual. Si nosotros logramos llegar a hacer los contratos, que es un compromiso de lo que va a ganar cada componente, cada técnico, cada utilero, quien sea que haga y que sea trabajador de carnaval, crea un compromiso. Bueno, ese compromiso, de alguna manera, da la seguridad al trabajador, como pasa en cualquier otro trabajo. Simplemente que el carnaval se profesionalizó muchísimo, lo que no se regularizó, y en eso es que estamos trabajando. En este caso, cuando hablamos de personas, componentes, o quiénes son puntualmente lo que integran los trabajadores de carnaval, lo que pueden formar también el sindicato y que obviamente estén a tiempo sumarse en este proceso. Todos los que hacemos el carnaval. Aquí hoy te puedo decir que habían componentes, utileros, técnicos, locutores, se van acercando y son bienvenidos porque son trabajadores de carnaval. Nosotros no estamos poniendo diciendo esto sí, esto no. El que trabaja en carnaval, el que hace el espectáculo, es el que tiene todas las potestades de venir a acompañarnos, porque aparte se precisan muchísimas personas, muchísimos compañeros, porque son muchas las cosas para hacer, y de cero, es de cero. Contanos, Miriam, también cómo surge un poco la idea, la iniciativa puntualmente. La iniciativa en esta oportunidad. Que surja también un poco el sindicato y
Somos Carnaval también. Y hubieron varias iniciativas, ¿no? La última había sido en el 2004, y bueno, no dio el resultado esperado. Creo que yo estoy convencida que no era el momento, no era el momento del país tampoco. No es lo mismo el 2004 que en la instancia que estamos ahora. Y bueno, se trabajó mucho, pero no se lograron los objetivos. Además, se empezó a trabajar muy cerca de los ensayos, eso desvirtúa, cosa que, porque bueno, yo por ejemplo en particular no salgo en carnaval, yo soy locutora, con lo cual en realidad yo podía seguir, pero yo sola o uno, dos, tres compañeros más, para todo el trabajo era imposible. Entonces por ahí quedó, y bueno, y de a poco durante todos estos años fuimos viendo, no solamente por los componentes, utileros y todos que nos encontrábamos y seguían diciendo, las cosas se siguieron dando, las informalidades se siguieron dando, la falta de palabras se siguió dando, porque justamente es de palabra, y bueno, y se fue viendo de que era la necesidad imperiosa de juntarse, y probamos de nuevo, y bueno, en esa estamos de nuevo. Y hoy ven que las expectativas quizás son distintas, se han cambiado y hay más posibilidades de que se pueda cristalizar. Totalmente, y lo que te decía al principio, ¿no? Si bien la asamblea primaria fue muy importante, hubieron muchos más compañeros y compañeras, y apostamos a que era para la próxima seguir sumando. Otro tema importante, lo que le tocó ver a Calle La Cabra y Derecho de Imagen, es algo que se volvió a tratar, se volvió a charlar, ¿en qué va ese carril? Aquí fue parte del informe, porque fueron de las cosas que se hablaron en la primera asamblea. No llegamos hasta allí, porque cada tema da para debatir mucho, y la idea es que nos escuchemos todos para poder resolver. Entonces lo que logramos fue sacar adelante el tema de trabajar una comisión en cuanto a lo contractual, formar las comisiones, y se rectificó la provisoria, la comisión provisoria que había sido creada en la primera asamblea, seguir trabajando hasta llamar elecciones, veremos en qué tiempos, pero la asamblea decidió que los que estuvimos en esta primera instancia, que yo siguiera como vocera de aquí en más, hasta que se pueda armar el sindicato y se pueda llamar a elecciones, ¿no? ¿Qué le dejó la reunión que tuvieron con Michael Etulay y Matías Pérez de Movimiento Más Unidos que Nunca, que también es una inspiración bastante importante en ustedes? Muchísimo conocimiento por sobre todas las cosas, porque es un terreno en el que estamos aprendiendo. Y sobre todo que hayan venido y la buena disposición de informarnos sobre por dónde puede ir y qué cosas se hablan cuando se hablan de derecho de imagen. ¿Encuentra muchas similitudes en lo que es el carnaval? Porque a veces fútbol y carnaval a veces tiene sus similitudes y a veces no. Sí, pero en las cuestiones de derecho de imagen sí, las tiene. No te puedo decir mucho más que eso porque no llegamos a ese punto para en la discusión aquí, ¿verdad? La idea es volver a juntarse también con ellos. Exactamente, vamos a seguir porque se trata de seguir informándonos y aprendiendo de una experiencia también y dando los pasos nosotros también hacia ese camino, ¿verdad? Lo último, otra cosa de los que se establecía previo a la reunión es que también el componente tenga la posibilidad de ser una especie de tercer pata en sí, que hoy en día tiene a la Intendencia y que tiene a ECPUS. Otros los objetivos de ustedes. Esa es una de las comisiones que también se estableció hoy, que es esa comisión puntualmente que va a trabajar sobre, ver la forma de tener incisión en el carnaval, decisión, voz, se verá cómo. Hoy quedó establecida la comisión junto con la de organización, de género, de prensa, pero también esta que es la comisión de la tercer pata. Justamente lo que mencionaba de género, otra de las cosas que se dan mucho es la participación, me ha quedado claro en este carnaval también con Falta y Resto, entre otros ejemplos que han sido variados y cosas que también han sucedido en lo previo. Es un poco en lo que quieren hacer hincapié. Claro, afortunadamente vienen también y participan de las asambleas muchas compañeras que hoy también quedaron comprometidas para participar en comisiones a trabajar. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Fue más de lo esperado en la primera instancia, ¿no? Estamos muy contentos. ¿Con la ECPU tiene alguna idea de juntarse próximamente? Y cuando tenga que darse, se va a dar. Por hoy no es no quedamos mandatados para hacer ningún tipo de contactos en esta instancia, seguramente, no tenemos por qué no hacerlo. Aquí lo único que estamos tratando de hacer es reivindicar al trabajador de carnaval, no estamos en contra de nadie, y como tal vamos a sentarnos a conversar, a negociar y veremos.
Miriam, por último te dejo el micrófono para que puedas mencionar y hacer la invitación para el resto de los carnavaleros que se puedan unir también a Somos Carnaval y participar en esta lucha que iniciaron en este tiempo. Sí, sobre todo tenemos las cuentas de Facebook de Somos Carnaval, también la de Twitter y la de Instagram. Allí el que ingrese se va a poder estar enterando, porque ahora nos quedamos con una cantidad de nombres, con una cantidad de comisiones que vamos a pasar en blanco, a sacarlo en blanco, y a partir de ahí formando para empezar a trabajar con los compañeros que se anotaron en cada una, y el que se quiera sumar, bienvenido sea, allí tienen toda la información, y vamos a seguir en contacto con todos los medios de prensa que se acerquen, y agradeciendo además, porque es una parte fundamental también, la forma, más allá de todos los que puedan estar acompañándonos, es que se sigan enterando para que seguir juntándonos. Toda la vida.